Hola, Hola, soy soy César César Cepeda Cepeda y y el el día día de de hoy hoy vamos vamos a a ver ver la la solución solución a a través través del del cadenverso cadenverso que que apareció apareció en en la la versión versión secundaria secundaria de de la la UMIPS UMIPS 2023. 2023. Pues, Pues, como como siempre, siempre, el el primer primer paso paso es es entender entender el el problema problema correctamente. correctamente. Este Este es es un un problema problema particularmente particularmente difícil, difícil, creo creo que que es es uno uno de de los los problemas problemas más más difíciles difíciles que que han han aparecido aparecido hasta hasta la la fecha. fecha. Entonces, Entonces, vale vale la la pena pena revisar revisar varias varias cosas. cosas. Te Te dicen dicen que que en en el el mundo mundo de de Karel Karel hay hay dos dos va va a a haber haber dos dos montones montones de de zumbadores. zumbadores. Uno Uno está está en en la la posición posición inicial inicial de de Karel Karel y y te te indica indica un un valor valor de de una una variable variable k, k, en en este este caso, caso, por por ejemplo, ejemplo, el el 3. 3. Ajá. Ajá. Y Y te te dicen dicen que que además además va va a a haber haber otro otro montón montón de de zumbadores zumbadores que que siempre siempre va va a a ser ser un un 2 2 que que representa representa un un portal. portal. Entonces, Entonces, en en este este caso, caso, este este es es el el portal. portal. Ajá. Ajá. El El objetivo objetivo de de Karel Karel es es llegar llegar de de su su posición posición inicial inicial al al portal portal y y se se te te asegura asegura que que siempre siempre va va a a haber haber una una forma forma de de llegar llegar de de uno uno al al otro. otro. Ahora, Ahora, como como en en la la historia historia del del problema problema te te dicen dicen que que Karel Karel está está en en otro otro universo, universo, Karel Karel puede puede atravesar atravesar paredes. paredes. Y Y el el número número K K representa representa el el número número de de pasos pasos que que tiene tiene que que dar, dar, bueno, bueno, el el número número de de casillas casillas que que se se mueve mueve Karel Karel cada cada paso. paso. Entonces, Entonces, cuando cuando Karel Karel se se mueve, mueve, digamos, digamos, como como en en este este caso caso que que K K es es igual igual a a 3, 3, Karel Karel puede puede empezar empezar en en esta esta posición posición y y cuando cuando se se mueve mueve se se puede puede mover, mover, digamos, digamos, 1 1 para para acá, acá, este este es es el el primero. primero. 2 2 para para acá acá y y vamos vamos a a pensar pensar que que 3 3 para para acá. acá. Ajá, Ajá, entonces entonces Karel Karel realmente realmente terminó terminó una una casilla casilla arriba. arriba. O O podría, podría, si si hubiera hubiera querido, querido, o o sea, sea, una una segunda segunda alternativa alternativa era era haberse haberse movido movido la la primera primera para para acá, acá, la la segunda segunda también también para para acá acá y y la la tercera tercera también también para para acá. acá. De De modo modo que que Karel Karel habría habría terminado terminado 3 3 casillas casillas al al este. este. O O la la combinación combinación que que ustedes ustedes quieran, quieran, uno uno al al sur, sur, uno uno al al oeste oeste y y otro otro al al sur, sur, lo lo que que ustedes ustedes deseen. deseen. Entonces, Entonces, y y además además puede puede atravesar atravesar paredes. paredes. Entonces, Entonces, por por ejemplo, ejemplo, en en este este caso, caso, te te dicen dicen que que Karel Karel da da pasos pasos de de 3 3 en en 3, 3, entonces entonces Karel Karel podría podría haberse haberse movido movido en en su su primer primer movimiento movimiento 1,1, 2 2 y y atravesar atravesar y y terminar terminar aquí aquí luego luego del del primer primer movimiento movimiento y y luego luego 1, uno, 2, dos, 3, tres, terminar terminar aquí aquí en en el el segundo segundo movimiento movimiento y y luego luego 1, uno, 2, dos, 3 3 y y entonces entonces terminar terminar aquí aquí y y Karel Karel hubiera hubiera tardado tardado 3 3 pasos, pasos, o o sea, sea, donde donde un un paso paso son son K K movimientos, movimientos, ¿no? ¿no? Y Y aparte aparte te te dicen, dicen, el el problema problema se se divide divide en en dos. dos. Te Te dicen dicen que que si si puedes puedes determinar determinar si si Karel Karel va va a a poder poder llegar, llegar, se se te te da da 50% 50% de de los los puntos. puntos. Esto Esto se se indicaba indicaba con con la la posición posición de de Karel. Karel, Un un Karel Karel viendo viendo al al norte norte significa significa que que sí sí podía podía llegar llegar al al portal portal y y un un Karel Karel viendo viendo al al sur sur significa significa que que no no puede puede llegar llegar al al portal. portal. Entonces, Entonces, si si tú tú lograbas lograbas hacer hacer esta esta parte, parte, obtenías obtenías 50% 50% de de los los puntos puntos y y el el otro otro 50% 50% de de los los puntos puntos venía venía por por determinar determinar el el mínimo mínimo de de pasos. pasos. Entonces, Entonces, para para resolver resolver este este problema, problema, bueno, bueno, hay hay primero primero que que saber saber si si se se puede puede o o si si no no se se puede. puede. Y Y segundo, segundo, encontrar encontrar alguna alguna forma forma de de determinar determinar el el número número mínimo mínimo de de pasos. pasos. Ojo Ojo que que al al principio principio dije dije que que el el problema problema te te aseguraba aseguraba que que siempre siempre iba iba a a haber haber un un camino camino entre entre Karel Karel y y el el portal. portal. Esto Esto significa significa que que siempre siempre va va a a haber haber un un camino. camino. Por Por ejemplo, ejemplo, en en este este caso, caso, pues pues sería sería este este de de aquí. aquí. Pero Pero eso eso es es avanzando avanzando de de uno uno en en uno. uno. Y Y acuérdense acuérdense que que Karel Karel avanza avanza de de K K en en K. K. Entonces, Entonces, la la cosa cosa es es saber saber si si puede puede llegar llegar avanzando avanzando pasos pasos de de K K en en K. K. Muy Muy bien. bien. Entonces, Entonces, vamos vamos por por los los primeros primeros 50 50 puntos, puntos, que que eran eran los los
más sencillos de hacer y es determinar si Karel puede llegar o no. En esta clase de problemas en que tienes que determinar si algo es posible o no es posible, siempre una cosa que se tienen que preguntar es, siempre vale la pena decir, bueno, ¿por qué podría no ser posible o por qué podría sí ser posible? Aquí la primera subtarea del problema te da una pista importante, porque la primera subtarea del problema te dice que K siempre es un número impar, esa es la primerita de todas. ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, la idea de esa subtarea es que te des cuenta que si tú tienes un número impar, si K es un número impar, vamos a pensar que K es igual a 5. Bueno, a ver, primero, vamos a pensar el caso trivial. El caso trivial es que K no sea igual a 5, sino que K es igual a 1, el primer impar. Si K es igual a 1, es claro que siempre se puede. Porque como nos dijeron que siempre había un camino desde la posición inicial hasta el portal, avanzando de uno en uno, pues siempre se va a poder. Ahora, ¿qué pasa si K es otro impar? Vamos ahora sí a decir K es igual a 5. Si K es igual a 5, quiere decir que se puede hacer empezar aquí y siempre decir hago 1 y luego me regreso 2, luego avanzo 3. Me regreso 4 y finalmente avanzo uno más y el resultado final es equivalente a que yo hubiera avanzado solo 1. Y como ya dijimos que para 1 siempre hay solución, pues entonces quiere decir que 5 yo puedo hacer voy, vengo y con el último me avanzo 1 y entonces voy a ser equivalente a 1. En general, si K es un impar de la forma 2 a la n más 1, yo puedo ir y venir n veces, o sea, voy, vengo, porque este es un número par, y el último que me resta, el que lo hace impar, digamos, lo avanzo, y entonces quiere decir que cualquier k impar es equivalente a k igual a 1, de modo que siempre voy a poder llegar. Entonces, obvio, no es el mínimo número de pasos, pero si yo tengo aquí el mapa y Karel salía de aquí y había un camino que iba siendo así, digamos, y lo demás había paredes, o sea, hay paredes que no me dejaban. No me dejaban irme de otra forma. Entonces yo siempre puedo aplicar esta de en cada paso, ir, venir, y en el último avanzar un 1. Y ir avanzando de uno en uno. Entonces, este primer caso, cuando K es impar, siempre va a ser posible. Ahora, ¿qué pasa con el caso de K par? Con el caso de K par, con el caso de K par, ya no puedo yo hacer esto, porque fíjense qué pasa. En el caso de K par, vamos a pensar que tú tienes K igual a 2, entonces empiezas en una posición y si vas y vienes, siempre vuelves a quedar en el mismo lugar. Y si avanzas, te estás saltando En general, ahí es muy útil, en esa clase de problemas, utilizar lo que se le llama una coloración de ajedrez, en donde ustedes, si tienen un tablero de cuadrícula, tipo el del ajedrez,
Fíjense que vamos a poner a Karel. Si Karel está, vamos a pensar aquí. Vean que Karel está en blanco. Y cada paso que dé Karel, ya sea al norte, al este, al sur o al oeste, déjenme agarrar un color que se vea mejor. O sea, norte, este, sur u oeste, cambia de color de su casilla. O sea, está en una blanca y cambia a una negra. Lo mismo pasa si Karel está en una negra. O sea, si Karel está en una negra, cuando avance norte, este, sur u oeste, cambia a una blanca. Eso quiere decir que por cada movimiento Karel va a ir alternando entre blanca, negra, blanca, negra, blanca, negra, etcétera. Como K es par, eso quiere decir que si Karel empezó en blanco, entonces va a tener un número, no sé cuál, pero que va a ser negro y va a regresar de nuevo blanco, porque avanza un número par. Entonces, esto es un avance y dos avances. Y entonces va a tener, y va a volver a terminar en blanco, o sea que el siguiente número par va a ser, o sea, los siguientes dos va a ser NB, y otra vez NB, y así. Sin importar cuál sea el número, lo que estoy seguro es que si Karel empezó en blanco, termina en blanco. O sea, si aquí inició, entonces termina en blanco. Y lo mismo pasa con negro. Si empiezas en negro, pues entonces los movimientos que siguen son blanco, negro, etcétera, y eventualmente terminas en negro. Entonces, si el número K es par, depende de la paridad. Lo que quiere decir es que si K es par y Karel empezó en una casilla blanca, la única forma de que llegue al portal es que el portal esté en una casilla blanca. Si el portal no está en una casilla blanca, si el portal está en una casilla negra, entonces aquí sería no puede llegar y esta sería sí puede llegar. Más adelante vamos a ver cómo implementar eso, pero bueno. Una forma de hacerlo es ir avanzando Karel y cada avance decir, pues empiezo en blanco, cambio a negro, luego a blanco, cambio a negro, cambio a blanco. O sea, cada movimiento que haga siempre va a ser un cambio entre 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y la idea es que cuando buscabas de alguna forma el portal y cuando encontrabas el portal, si el portal estaba en casilla 0, asumiendo que cuando empezaba Karel decías es casilla 0, quiere decir que sí se podía llegar. Si estaba en casilla 1, quiere decir que no se podía llegar. Entonces, para sacar 50 puntos en esta subtarea, una opción era revisar la paridad de Karel. Si era un número impar, simplemente volteabas al norte y te apagabas. Y si era un número par, tenías que buscar el portal para ver si estaba en el mismo color de casilla que tú. Si estaba en el mismo color de casilla que tú, volteabas al norte y te apagabas, y si no, volteabas al sur y te apagabas. Y eso te daba 50 puntos. Bueno, ahora, la cantidad mínima de pasos. Este es un problema bastante más complicado de resolver que el de llegar. Y aquí hay dos observaciones importantes. La primera es que el número de pasos de distancia a un punto, o sea, más bien, las casillas a las que puedes llegar desde un punto con una distancia fija de pasos. Ech, esperen, esto está quedando muy chueco. Con una distancia, un número fijo de pasos, va creciendo en forma de rombo. Vamos a ver a qué se refiere eso.
Vamos a suponer que esta es tu casilla inicial y esto te cuesta cero. Te cuesta cero llegar, pues porque ya estás ahí. Entonces, ¿a cuáles casillas puedes llegar con un paso? Pues puedes llegar a esta si te mueves al norte, o esta si te mueves al este, o esta si te mueves al sur, o esta si te mueves al oeste. Ahora, ¿a cuáles casillas puedes llegar a dos pasos? Bueno, pues creces un paso y de aquí, por ejemplo, o sea, estando aquí, el segundo paso lo podías dar hacia el norte, llegas aquí, o hacia el este, llegas aquí. También hacia abajo, pero voy a poner como la frontera de hacia dónde se puede llegar y hacia el oeste. De este puedes llegar aquí, de este puedes llegar aquí, este aquí y este aquí. Ahora, ¿cuáles puedes llegar con tres pasos? Pues puedes llegar a este, 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 o a este, o a este, o a este. Entonces, fíjense que las casillas a las que puedes llegar van formando un rombo. O sea, las de uno es este rombo. Las de dos, pues sería este rombo, ¿no? Las de tres, a su vez, sería este rombo. Las de cuatro, si siguiéramos haciendo este experimento, pues sería este rombo que sigue. Etcétera. La cosa es que la casilla a la que puedes ir llegando va creciendo en forma de rombo. Ahora, algo importante. Esto es como si siempre fuéramos avanzando, alejándonos del centro. Pero, ¿qué pasa? Habíamos dicho que tú podías ir y regresar, ¿no? Entonces, vamos de nuevo a suponer este caso. O sea, empiezas aquí, este es tu cero, y vamos a pensar que K es igual a 5. Entonces, a los cuatro de aquí puedes llegar con 1, porque ya quedamos que podías hacer subo, bajo y subo. Y entonces, para cada uno de los cuatro lados puedo decir, pues yo voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. Ojo, fíjense que si yo quiero avanzar una cantidad par, o sea, si tengo K igual 5 y quiero en un paso avanzar 2, no puedo porque digo, avanzo 1, avanzo 2 y me voy a quedar con una cantidad impar. Entonces tengo que a fuerza, si quisiera terminar aquí, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy a terminar aquí y me va a sobrar uno que me va a obligar a moverte. Entonces, lo cierto es que a los que están a distancia par, a fuerzas tengo que llegar con uno más. 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Ahora, ¿qué pasa con los que están a distancia 3? Los que están a distancia 3, si sí puedo hacer algo como 1, 2, 3, me quedan 2, voy y regreso. Algo parecido a lo que hice con el 1. Entonces, a este puedo llegar a distancia 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1 y 1. Y fíjense que estos eran los de distancia 3. Con distancia 4 me va a pasar algo muy similar a lo de el 2, en que no voy a poder dar saltos de 2 porque soy un impar. Bueno, se puede pensar también con la coloración que vimos del ajedrez. O sea, si yo empiezo en casilla blanca, las cosas pares están en casilla blanca. A las cosas a distancia par me refiero. Pero como yo tengo un número impar de movimientos, siempre voy a terminar en casilla del otro color. Entonces,
a fuerzas tengo que hacer un movimiento y luego otro. Entonces este sería el D4 y finalmente a los D5 podría llegar en una. Todo el rombito. Todo el rombito de una. Entonces, esto es como el mundo que vive en el rombo hasta de 5 de distancia. Y dentro de este rombo de hasta de 5 de distancia, el que yo los alcance con 1 o con 2 depende de la paridad del residuo. Es decir, estos rojos. Los rojos están a distancia 1, 3 y 5, mientras que los azules están a distancia 2 y 4. Estos son impares y estos son pares. Ahora, ¿qué pasa si está a más de un salto? O sea, si estuviera 6 o 7. Bueno, pues fíjense que el 6 se puede, lo voy a poner en rojo, se puede, ay, hacer en 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y el 7 se podría hacer en 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Entonces, para el segundo salto, podrías pensar, o sea, para el segundo salto, el del segundo rombo, los rojos van a ser ahora 6, 8 y 10. Y los azules, o sea, los que llego con uno más, van a ser el 7 y el 9. Entonces, fíjense que no tiene que ver con la paridad de la distancia, sino con la paridad del residuo. Porque, ¿qué pasa si ustedes dividen 6 entre 5? Pues esto les da 1, aquí es menos 5 y les queda de residuo 1, que quedamos que el 1 era de los rojos. ¿Qué pasa si ustedes dividen 7 entre 5? Les da 1, aquí restan 5, sobran 2. Y el residuo es 2, que era de los azules. Entonces, cuando vean la distancia, lo que importa no es el número, sino el residuo que deja al dividirse entre 5. A este residuo en matemáticas se le llama el módulo. Es decir, se dice que 7 es congruente con 2 en módulo 5, que significa que 7 deja un residuo de 2 en módulo 5. Entonces lo que importa es el módulo y los que dejen módulo 1, 2, 1, 3, 5 se pueden hacer en 1 y los que dejen residuo 2, 4, o bueno, más bien, para cada impar, los que dejen residuo impar se van a poder hacer en 1 y los que dejen residuo par vas a tener que forzosamente hacer 2. Entonces, a ver, si de esto les queda duda, les recomiendo que regresen y lo vuelvan a ver o ustedes se pongan a hacer experimentos en una hojita. Ahorita van a ver cómo todo esto se une para armar la solución. Finalmente, estamos en otra cosa que se llama la distancia Manhattan. Este es un concepto, digo, pueden ustedes deducirlo, no es algo particularmente difícil, es muy intuitivo, pero es útil en este problema. La distancia Manhattan se refiere a que si tú tienes dos puntos A y B, cada uno con coordenadas. Este tiene coordenadas XA, YA, y este tiene coordenadas XB,
y YB. La que se conoce como distancia euclidiana es esta. Esta es euclidiana. Y normalmente la distancia euclidiana de AB se calcula con Pitágoras, tomando este triángulo. Y entonces, pues dices la distancia usando el teorema de Pitágoras es la raíz cuadrada de xb menos xa al cuadrado más yb menos ya al cuadrado. Esto es por teorema de Pitágoras. Esa se conoce como distancia euclidiana, es la distancia más corta entre cualesquiera dos puntos. Sin embargo, la distancia Manhattan se le conoce a avanzar primero en Y y posteriormente en X. Ajá, esta es la distancia Manhattan. Entonces, la distancia Manhattan de A a B es igual al valor absoluto de XB menos XA más el valor absoluto de YB menos YA. Fíjense que como Karel, y ojo, fíjense que la distancia Manhattan, o sea, si ustedes, básicamente la distancia Manhattan es como sumar los pasos que dieron verticales y horizontales. Y fíjense que no importa en qué orden los haga, o sea, no tienen que ser forzosamente primero la Y y luego la X. Puede ser primero la X y luego la Y, o puede ser incluso. Avanzo un pedazo en X, luego otro en Y, luego otro en X, luego otro en Y, luego otro en X, luego otro en Y, luego otro en X y luego otro en Y. Y fíjense que si sumo todos los pedacitos X va a ser igual a esto. Y si sumo todos los pedacitos Y va a ser igual a esto. O sea, el número de pasos que di fue lo mismo. Entonces, como Karel solo puede hacer movimientos arriba, bueno, norte, este, sur y oeste, no puede hacer, o sea, estos movimientos puede hacer Karel. Karel no se puede mover en diagonal. Entonces su distancia, los pasos que avance, va a ser la distancia Manhattan, es decir, la suma de todos los pasos que tuvo que dar horizontalmente más la suma de todos los pasos que tuvo que dar verticalmente. Ahora, esto quiere decir que si yo quiero saber la distancia entre dos puntos, en este caso la posición inicial de Karel y la posición del portal, entonces los pasos que va a tener que dar Karel para siempre acercarse, o sea, para irse acercando, pues es justo su distancia Manhattan. Entonces va a ser la distancia Manhattan entre Karel y el portal. Y por eso este concepto es importante de este es importante para este problema. Ok. Bueno, ¿cómo se puede calcular la distancia Manhattan-Karel? No es para nada fácil, creo que aún viendo, o sea, ver lo que tenías que hacer era complicado, pero después implementarlo era todavía más complicado si nunca has hecho algo parecido. Porque al final, como Karel va a tener que ir pasando por paredes, digamos que para llegar de Karel al portal, Karel tuvo que usar algún camino que fuera haciendo líneas, a lo mejor irse, regresarse, hacer así. Y esta era la forma de llegar al portal. Entonces, ¿cómo le puede hacer Karel para saber la distancia Manhattan? Que la distancia Manhattan real, pues es solo esto. Ahí la forma que se usa normalmente en Karel es que tú dices, bueno, voy a tener dos variables, la variable X y la variable Y. Y entonces, cada que yo avance hacia acá,
voy a sumarle un más uno a x. Y cada que yo avance para acá, voy a restarle un 1 a x. Igualmente, cada que yo avance para acá, voy a sumarle un... Déjenme borrar esto. Voy a sumarle un más 1 a y. Y cada que yo avance para abajo, va a ser un menos 1 a y. Hay muchas formas de hacer esto. Hay problemas que se han puesto anteriormente en donde se lleva por cada x se suma más 100 y se resta menos 100 y por cada y más 1 menos 1. Eso se puede hacer aunque implica mucho código. Otras formas es hacer primero una búsqueda para calcular la x, o sea, solo estos dos, y luego una segunda búsqueda para calcular la y. La solución B de este problema propone una idea distinta, que es, voy a hacer una DFS, o sea, voy a hacer una búsqueda en profundidad. Acuérdense que Karel hace la búsqueda en profundidad llevando una pila recursiva. Y cuando llegue aquí, cuando llegue al portal, cuando me lo encuentre, voy a poner dos montones, como seguro tengo que venir de algún lado porque nos dijeron que había dos montones de zumbadores, uno donde estaba Karel y otro donde estaba el portal. En el peor de los casos, el mundo tiene dos cuadros, donde está Karel y donde está el portal. Entonces, cuando llegue al portal, seguro voy a tener otro cuadro que era de donde venía. Entonces, utilizo ese cuadro y pongo dos números. Como Karel no maneja negativos, se pueden poner de números algo mayor a 100. Digamos, en la solución oficial pone 105 y 105. Y ya estando aquí, entonces se empieza, ya no se llama recursivamente la DFS, y la DFS empieza a salir de la recursión. Y estas dos coordenadas, una es mi coordenada X y otra es mi coordenada Y. Y entonces yo digo, ok, cuando venga saliendo de la recursión, o sea, si Karel había avanzado hacia el norte y el regreso es hacia el sur, pues entonces le voy a restar menos 1 a la Y. Y entonces me subo aquí a la Y y le quito un zumbador. Y luego cuando vengo aquí, esto es porque llegué del... Ah, bueno, era al revés, pero... Bueno, la idea es esta, o sea, si cuando entraste recursivamente a ese punto, entraste de sur hacia norte, pues entonces quiere decir que tienes que sumar 1. Y si entraste a Y, si entraste de oeste a este, pues un más 1 a X. Y si entraste de norte a sur, pues un menos 1 a Y. Y si entraste de este a oeste, un menos 1 a X. De modo que cuando Karel haga el regreso, cuando Karel haga el regreso y termine vacíe la cola recursiva, en estas dos posiciones van a haber quedado los, en estas dos posiciones van a haber quedado las 105 más o menos las coordenadas X y Y, más bien, más el número de avances que hiciste. Entonces, si a cada una de esas le sacas su valor absoluto con 105, al final te van a quedar dos posiciones que van a tener el avance en Y, o sea, avance en Y, el número de avances que hiciste, y el delta X, que es tus avances en X. Y al sumar estos dos, pues lo que nos da de resultado es la distancia Manhattan. De nuevo, creo que esto no es algo fácil. Si lo ves la primera vez, a lo mejor te quedan dudas. Te recomiendo hacerlo y también puedes ver el código oficial de solución B para que veas cómo se hace esto. El punto es que al final, después de esta DFS,
Aquí en la posición del portal vamos a tener la distancia Manhattan. Finalmente, bueno, ya para terminar el problema con eso, pues los pasos que tienes que hacer es, ya que encontraste la distancia Manhattan, entonces tienes que dividir la distancia Manhattan entre K. Obviamente tenías que haberte aprendido K. Y ojo, no solo nos interesa el cociente, también nos interesa el residuo, o sea, por lo que dijimos hace dos láminas en que lo que importaba era el residuo, el módulo. Y una vez que teníamos cociente y residuo, hay que validar y entonces hay varias opciones. Bueno, tres. Si el residuo es cero, quiere decir que la división llegó exacta y entonces la solución es el cociente de la división. Si el residuo es mayor a cero y la paridad de K y del residuo son iguales, entonces la solución es el cociente más 1. Esto es lo que habíamos visto cuando vimos K igual 5, en que decíamos, nos sobraron 3, 3 y 5 tienen la misma paridad, entonces quiere decir que sí voy a poder llegar. Y finalmente, bueno, que sí voy a poder llegar en un paso. Si el residuo es 0 y la paridad de K es distinta de la del residuo, entonces hay dos opciones. Si K es impar, la solución es igual al cociente más 2. O sea, tuve que dar los pasos completos, luego un paso para acercarme y un paso más para llegar. Y si la paridad es par, quiere decir que como es distinta la paridad del residuo y la de K, quiere decir que el portal está en un color de casilla distinta que el inicio de Karel, y entonces Karel no puede llegar al portal. Entonces, bueno, estos tres son casos especiales que hay que validar. Perdón, después de haber hecho la búsqueda en profundidad. Entonces, bueno, un pseudocódigo sería, pues, pueden ver la solución oficial. Primero te aprendes el número K, después haces la DFS para la distancia Manhattan, después obtienes el cociente y el residuo. Y con el número K que te habías aprendido inicialmente, obvio, aprendes el número K y esto manda a llamar la DFS, de modo que cuando la DFS termina, tú sigues sabiendo K. Entonces obtienes el residuo, el cociente y el residuo y validas los casos particulares. Este código, digo, tienes que ver cada una de estas funciones. Sin embargo, es más corto de lo que creerías. La solución oficial está en alrededor de 180 líneas. Y bueno, finalmente, las cuestiones opcionales de este tema serían dos. O sea, creo que cosas valiosas de aquí es la distancia Manhattan. Y una de las cosas importantes de la distancia Manhattan es la equidistancia de las diagonales con respecto a un punto. ¿Qué es esto? Imagínense que ustedes tienen un sistema coordenado y aquí tienen el 0, 0. Entonces vamos a pensar que este es 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. Y ustedes quieren revisar una diagonal, que es un poco la razón por la que esto funciona. La diagonal con respecto a un punto. Entonces, si ven los puntos que cruzan aquí, este punto, sus coordenadas son 0, 4. Este punto, sus coordenadas son 1, 3. Este punto, sus coordenadas son 2, 2. Este punto, sus coordenadas son 3, 1. Este punto de aquí, sus coordenadas son 4, 0. Y si siguiéramos por el punto que sigue aquí abajo, sus coordenadas serían 5, menos 1, por ejemplo.
Ahora, fíjense qué pasa si yo hago la suma de las dos coordenadas. 0 más 4 es igual a 0. 1 más, digo, a 4, perdón. 1 más 3 es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4. 3 más 1 es igual a 4. 4 más 0 es igual a 4. 5 menos 1 es igual a 4. Es decir, cualquier punto que ustedes agarren en esta diagonal, si suman su x y su y, no importa de qué lado esté, no importa en qué cuadrante esté, si ustedes suman su x y su y, el resultado va a ser 4 siempre. Entonces esta diagonal se puede tipificar con el 4. Y si agarraban esta de aquí, esta se va a tipificar con el 3 y esta con el 2 y la que sigue hacia acá con el 5, etc. Las diagonales invertidas pasa algo similar. Fíjense aquí. El primer punto es 0, 4. El segundo punto es menos 1, 3. El siguiente punto es menos 2, 2. El siguiente punto es menos 3, 1. Y el siguiente punto es menos 4, 0. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es algo distinto. Aquí tenemos que hacer x menos y. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo digo 0 menos 4 en el primero, esto sería menos 4. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 2 menos 2, menos 4. Menos 3 menos 1, menos 4. Menos 4 menos 0, menos 4, etcétera. Esto va a seguir. Entonces, estas diagonales se tipifican restando x menos y y estas diagonales se tipifican sumando x más y. Y con respecto a un punto, en su distancia Manhattan, todos los puntos de una diagonal están a esta distancia. De hecho, al valor absoluto de esa distancia. Entonces, este truco sirve para resolver varios problemas. Sirve para hacer cosas como, por ejemplo, si tienes que resolver algo sobre rombos, lo giras 45 grados y se convierte en un cuadrado en donde esta es, su coordenada sería como la diagonal y su coordenada x sería aquí la diagonal. Entonces, ha habido incluso problemas de Olimpiada Internacional que requieren de este truco para resolverse. Entonces, es un truco importante de saber. Y finalmente la técnica de búsqueda en amplitud, el DFS, es una técnica increíblemente usada en programación competitiva, o sea, sin duda alguna de las más usadas, que básicamente es que tú tienes un espacio de búsqueda y vas visitando de aquí posibles opciones a las que puedes llegar desde este. Desde estos puntitos nodos se llaman, son potenciales soluciones, y estando aquí puedes construir otra y aquí otra y aquí otra y tienes que ir revisando todas. Entonces, si nunca has oído de DFS, es un tema largo, grande, pero muy, muy útil. Entonces, recomiendo muchísimo echarle una leída porque se requiere muchísimo. Además de que Karel, por su naturaleza, es muy sencillo implementar DFS, entonces hay muchos problemas de Karel que requieren para su solución el hacer una DFS. Y bueno, esto sería todo. Es un problema complicado. Si algo les quedó duda, regresen en el video, consulten la solución oficial, prueben ustedes casos y mucha suerte. Espero que les haya gustado.